Un poquito sería como, ¿qué significa para Cutza tener este ómnibus en funcionamiento y hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, este ómnibus, el mamógrafo móvil, que debemos de agradecer profundamente a la Asociación Española porque lo estamos llevando adelante y utilizando y podemos ponerlo a servicio de nuestra gente gracias a que la Española pone toda la parte, no solamente ahora el ómnibus, pero pone toda la parte logística y todo lo técnico. Bueno, ya se convirtió en tradicional. Es el año número 11 que esta unidad, el día 8 de marzo, comienza a atender y hacerle mamografías en forma absolutamente gratuita a la familia de Cutza, a las mujeres, empleadas, propietarias, a los familiares, y también lo abrimos a vecinos que se acercan, vecinas que se acercan acá a la planta Añón para que se puedan hacer esas mamografías gratuitas. Esto es, de alguna manera, en un plan de prevención, es justamente potenciar esa prevención en un tema que es fundamental, el cáncer de mama, y bueno, hemos hecho a esta altura más de 3.000 mamografías gratuitas y hemos detectado de alguna manera que tenían que hacerse algún tipo de tratamiento o tenían que hacerse otro tipo de estudios, más de 30 personas que justamente como se previó esa cuestión, por suerte se pudieron solucionar los temas. Así que creo que es una de las acciones que ya es tradicional en Cutza, además de otras que se van haciendo durante el mes de marzo, por ejemplo, charlas. Hoy, en estos momentos que vivimos, el tema de la violencia de género es muy importante. Entonces, bueno, invitamos al juez Juvenal Javier, que es especialista en temas de violencia de género, a que diera algunas charlas. Más de 120 mujeres hoy estuvieron 2 horas y media escuchando las charlas del juez, pero no solamente las charlas, preguntando, repreguntando, y bueno, el conocimiento de las leyes muchas veces en esos casos es fundamental para todos, para quien puede ser víctima, pero también para quien puede ser victimario en su momento. Entonces, bueno, son de las cosas que nosotros entendemos que Cutza siente en lo más profundo de su organización, que le está devolviendo a la mujer lo que el reconocimiento a que fue Un pilar. un pilar fundamental en estos 85 años. Desde la esposa de don José Añón, que fue fundador y que apoyaba a aquellos emigrantes que venían y que tenían que aprender cosas básicas para poder ser guarda, hasta lo que vivieron durante todos esos años, las mujeres lavando los ómnibus, no había lavaderos hace muchos años, lavando los ómnibus, cosiendo los asientos porque eran de patazote y eran con, que surcirlos, que con polifón, que se rompían, limpiándolo mientras que el esposo descansaba para volver a seguir trabajando al otro día todo el día. Eso yo lo viví en el seno de mi familia. Entonces, estoy absolutamente convencido de que es, de alguna manera, ese reconocimiento al pilar fundamental de la mujer en las bases de esta empresa de hoy. Y si te llevo un poco para atrás, ¿no? ¿Qué recordás de cuando se hizo el ómnibus? De todas las cosas que hay que cambiarle al ómnibus tradicional para dejarlo como está hoy, ¿no? Aparte del trabajo de los funcionarios, que siempre es ejemplar y Las renovaciones en cuanto a la flota, cuando si vamos a aquellos ómnibus abiertos atrás, después seguimos con otras unidades mucho más chicas, complejas, pero yo voy a marcar tres o cuatro cambios, que fueron cambios para el personal muy importantes y que fueron cambios para el pasajero también muy importantes. Por ejemplo, irse de una unidad que tenía elásticos y que los golpes, los paños, sabíamos lo que era, los que manejamos sabíamos lo que era. Pasar a que las unidades empezaron a venir con vejigas de aire, que ahí ya se amacaba, ya no estaba el golpe. Ese fue un cambio. Y fue un cambio para el que usaba el servicio y también para el que trabajaba todo el día. Pero, por ejemplo, otro cambio importante que tuvo fue la caja automática. O sea,
Más allá de que hoy hay todavía cajas manuales, pero la caja automática para el conductor fue notable. El pasar el motor que estaba adelante, pasarlo para atrás, el ruido, el calor en verano. Si ahora hace calor, imagínense lo que era en ese momento tener el motor adentro de la unidad. Pero ahora les voy a decir cuál es el cambio más importante y más valorado, no solamente por el personal, sino por la gente que utiliza el sistema de transporte, pero tremendamente valorado. Recuerdo también el que tenga rampa electrónica para discapacitado, pero el más valorado de todos es el aire acondicionado. El aire acondicionado, nosotros recibimos las primeras unidades en febrero del 2020. En marzo del 2020 tuvimos la negativa de poder utilizar el aire acondicionado en las unidades. Este es el primer verano que se utiliza durante todo el verano y realmente los comentarios de la gente y lo que uno vive y quienes utilizamos el sistema, no todos los días, pero que lo utilizo bastante a menudo, el cambio para quien está trabajando y para quien viaja en una unidad, ahora en verano, en una unidad con aire acondicionado, ha sido uno de los cambios mayores en calidad de vida, ¿no? Claro. Y bueno, esta es otra de las acciones de responsabilidad social empresarial que se escucha, que no es solo esto, ¿no? Que son muchísimas y varias son relacionadas a la salud con la española, ¿no? Bueno, con la española hace tiempo que venimos trabajando en muchas acciones. Y también la española nos apoya en muchas cosas internas. Nosotros acá tenemos consultorio médico, consultorio oftalmológico, tenemos por ejemplo fisiatría, o sea, tenemos cosas que son todas relacionadas con la problemática de nuestros trabajadores. Bueno, que lo tenemos para facilitarle que la gente vaya, lo tenemos acá dentro de nuestra organización. Así que no se puede medir de verdad la gran ventaja de las cosas que juntos, la española y Cucha, dos empresas que en definitiva una empresa, una mutualista que no tienen nada que ver, pueden hacer por su gente. Claro, y que son empresas ya de por sí hermanas, ¿no? Del mutualismo. De una historia en común de toda la vida. Don José Añón fue presidente de la española. Varios directivos de Cucha siempre fueron directivos de la española. Hoy tenemos tres directivos en el directorio de Cucha que son a su vez directivos de la Asociación Española. Y bueno, por último, Juan, ya y agradeciendo tus minutos, ¿se sabe más o menos un porcentaje de cuántas son las mujeres que trabajan en Cucha? Y bueno, que trabajan en Cucha y también que manejan Ómnibus, ¿no? Porque ahora también se ve eso. Sí, estamos superando. En el total de la plantilla de trabajadores, el 20% de nuestros trabajadores son mujeres. Por supuesto, administración, que es donde hubo siempre, pero en muchos otros sectores. En planta industrial, o sea, en los talleres hay mujeres trabajando que han salido de la UTU, por ejemplo, de acuerdos que nosotros tenemos con la UTU para hacer pasantías y después quedarse trabajando. En la inspección hay mujeres, no hace mucho no había, ahora hay mujeres. Por supuesto, en el resto de los lugares, servicios y todo lo demás, y en plataforma, que es arriba de los ómnibus, de conductoras cobradoras. De ese 20, de esas 600 y pico de mujeres que hay en total, 400 están arriba de las unidades, manejando. Y para hablar estrictamente de las gráficas, con un nivel de accidentes, de culpabilidad, de multas, de todo, muy bueno. No lo voy a comparar si son mejores o peores que los hombres, pero que son muy buenos, son profesionales, en serio, ese es el resultado de los datos que tenemos hoy. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, y seguir trabajando, sigue pensar en qué se va a hacer con el cambio climático y qué vamos a hacer con las nuevas renovaciones. Nosotros ya dijimos, ya le dijimos al gobierno nacional y departamental cuál era lo que nos parecía el camino, que es el coche eléctrico, pero para eso solo no podemos hacerlo. A ver, tiene que quedar absolutamente claro, no hay ninguna empresa que lleve adelante un plan de renovación por sí sola con tema eléctrico. Primero por los costos que tiene mayores a lo que es una unidad común,
pero además de eso, por la inversión que hay que hacer, por ejemplo, acá en la planta Añón, para 20 unidades, hubo una inversión de $1,500,000 en nuestro nuestro sistema de carga solamente. El sistema de carga es un sistema totalmente diferente. Los talleres hay que readecuarlos, porque los talleres que nosotros convencionales que conocemos para los ómnibus son con fosas. En este caso, las fosas no, ahora son todos talleres aéreos, para el caso de los coches eléctricos. Por lo tanto, hay muchas inversiones donde no puede el Estado estar ajeno a esta situación, tratando de colaborar, de que en definitiva sí, Montevideo cumpla con los acuerdos que se firman a nivel internacional, pero que solamente los privados no lo vamos a poder lograr. Por lo tanto, nuestro paso es ese, estamos trabajando con el Ministerio de Industria, estamos trabajando con la Intendencia, estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, pensando en dar ese paso, y creo que este es el año que tenemos que tener definido todo eso.